Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren muy bien en sus casitas, cuidándose mucho de este COVID, ¿verdad? Para ojalá que todos, cuando esto ya pase un poquito, estemos pues todos de la mejor manera y con nuestras familias o familiares cercanos a nuestro lado. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que nos pasa o que les pasa a todas las mujeres. Es el proceso de menopausia, un proceso natural, donde se dan cambios fisiológicos en la mujer. Ronda a partir de los 48 a 55 años de edad, y cuando se da entre menos de 40 años es porque se conoce como un poco de menopausia precoz. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cesa la actividad de los ovarios, o sea, ya no hay tanta producción hormonal, y además disminuye la capacidad de estrógenos, disminuye, ya no hay capacidad reproductiva, y además pues cesa para el ciclo menstrual. Esas son las principales cosas que ocurren en este proceso. Dentro de los cambios fisiológicos, que algunas hay que aclarar que no se dan todos los casos, en algunos casos sí, en otros no. Bueno, aparecen los famosos sofocos, sudoraciones, trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga. Hay una tendencia a aumentar de peso porque empezamos a acumular un poquito más de grasa. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón e hipertensión. Además, que puede ser alterado el perfil lipídico, aumentando los LDL, que son los ácidos grasos no tan saludables, y pues bajando las HDL, que son las protectoras. Aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, por consiguiente fracturas de huesos, disminuye la producción de colágeno, por eso es que se da mucha resequedad a nivel de la piel. Pueden haber alteraciones a nivel vaginales y urológicas, ¿verdad? Entonces, perdiendo un poquito de elasticidad y además de lubricidad, y pues también cambios psíquicos y de humor. Entonces, son muchísimos cambios, como les dije anteriormente, no todos los casos se dan, pero hay que prestarles un poquito de atención. Normalmente en este proceso se requiere atención médica para que nos ayude un poquito con estrógenos o con algunos tipos de medicamentos que nos van a hacer pasar esta época de una manera más favorable. Ahora bien, ¿qué recomendaciones alimenticias o qué cambios podemos realizar en nuestra alimentación para que este proceso pues se lleve de la mejor manera y que además tengamos un estado de salud pues mejor? Bueno, eso se los voy a decir a continuación. Primero, debemos de aumentar el consumo de calcio, por lo menos mantener alimentos que son fuentes de calcio en nuestra dieta. Consumir frutas y vegetales diariamente, la misma recomendación que les he dado siempre, ¿verdad? Dos frutas y vegetales tanto en almuerzo como en la cena. Consumir leguminosas, por lo menos una cucharada de frijoles al día. Aumentar el consumo de fibra, limitar el consumo de sodio, limitar el consumo de alimentos, fuentes de proteína que sean altos en grasa. No significa que no tengamos que comer proteína, sino todas esas proteínas que tengan muchísima grasa, ¿ok? Limitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas. El consumo de cafeína hay que limitarlo, eliminar el tabaco de nuestras vidas y también pues limitar el consumo de alcohol. Se recomienda aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, mantener una ingesta adecuada de alimentos fuentes de vitamina D, importantísimo realizar actividad física para disminuir el riesgo de osteoporosis o de fracturas, evitar el sobrepeso y pues también mantener una ingesta calórica adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una alimentación saludable. Siempre les he comentado que a lo largo de la vida la alimentación saludable va a prevalecer sobre todas las otras recomendaciones. Entonces, como ya ven, mucho de lo que he recomendado es llevar una vida saludable, realizar actividad física y pues eliminar de nuestra vida todas esas cosas que nos causan estrés, como el alcohol, el cigarro y pues por supuesto el estrés. Y eso sería todo y nos vemos la próxima semana.